Está muy bonita, ¿eh? Está padrísima para un jardín. No, no tengo. Soy muy pobre. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy hoy muy contenta, muy feliz, porque les tengo unas cosas que compré. O más bien, yo tengo unas cosas que compré y por eso estoy muy feliz. Pues sí, amigos, ya saben que, como es costumbre, en la mayoría de los recorridos que hacemos, al final les muestro si es que compré algo, y así fue esta vez, así es que por eso estoy acá. Sinceramente no sé con qué empezar, pero como vieron el recorrido, hay muchísimas cosas muy muy bonitas en Walmart para decorar en esta primavera. Ya sea que seas creyente o no, o nada más te guste como para decorar, o sea, que se vea bonito, que te llama la atención. El tema de los budas, de los elefantes, a mí me parece una cosa muy maravillosa. Me gusta mucho, a mí sí me gusta mucho el significado. No estoy totalmente empapada de lo que es, pues en general todo, ¿verdad? O sea, no conozco al 100, pero las pocas cosas que sé me gustan bastante. Entonces, pues bueno, ya no les hago el cuento más largo y vamos a empezar. Voy a empezar por lo más bonito que compré. Más bien, fue un regalo que me hizo mi esposo, que le agradezco mucho porque desde que lo vi me gustó muchísimo. Y eso es... Es esta hermosura de fuente, que a mí me parece una cosa hermosa, hermosa. Está padrísima. A mí me encantó, amigos. Es muy bonita. Ya la saqué. La abrí para probarla. Y les voy a dejar aquí el videíto que tomé para que vean ustedes cómo es que cae el agua. La verdad es que está súper, súper bonita, amigos. Esta tuvo un costo de 168 pesos, si no mal recuerdo. Así es que es esta fuente, amigos, que me encanta. Está súper, súper bonita.
Es bueno tener movimiento de agua en la casa. Así es que sí, es súper relajante verla. Le pusimos pilas, por cierto, usa dos pilas doble A. Le pusimos pilas y nos quedamos ahí como unos minutitos viéndola y ay, vaya que sí es súper relajante. Pero bueno, además la caída del agua, amigos, es como muy, muy leve, como muy ligerita, como, no sé, es muy padre, me gustó muchísimo, me encantó. Yo quería una fuentecita como esta desde hace tiempo, por no decir años. Nunca las había encontrado porque ya saben que me dolía el codo, pero me esperaba las ofertas, a las liquidaciones y obviamente volaban, ¿verdad? Nunca encontré nada, pero ahora mi esposito me la regaló y estoy muy agradecida porque me encantó. Así es que, como pudieron ver, tiene una caída de agua súper bonita y me gusta muchísimo. Vamos a hacerla aquí a un ladito. Y ya, o sea, en Walmart esto fue lo único que compré. Espero ir comprando poco a poquito unas cositas que me gustaron. Pero bueno, por lo pronto fue esto. Uy, otra cosa que me encantó, amigos, y no compré, fue el mini jardín Zen que vieron ahí en el video que traía un elefante. También lo hay con un Buda. Está hermoso, está padrísimo, me encantó. Pero, hijo, me volvió a doler el codo. Soy re coda, amigos, pero... Si se vuelve a cruzar en mi camino, será para mí y me lo voy a comprar. Me encantó. Y es que, ¿saben qué? ¿Por qué no lo traje? Porque dije, bueno, tengo los que compré, los Yin Yang que compré de Prichos. Estos también los voy a poner bonitos. Va a ser algo similar. Así es que, pues no, como que dije, mejor después. Entonces lo dejé. Pero esos también están súper bonitos. Son pequeñitos, amigos. Son chiquititos. Pero están súper, súper bonitos. Ahora. En Prichitos pasé a darme una vuelta a ver si de casualidad es que en esta semana les llegaron las cabezas de Buda que estoy buscando, pero que no he encontrado y sigo sin encontrar porque no hay nada. Por eso en Prichos no grabé, porque no hay ninguna novedad, todo sigue igual. Lo único que sí es que sacaron estas macetitas, estas plantitas. Sacaron estas y las que son como hexagonales o no sé qué figura tengan. Y que traen otro tipo de suculenta. De esta nada más me estuve comprando una porque tengo planes para esta plantita. No la voy a ocupar así tal cual. Pero bueno, me compré esta en Prichito. Ya sabemos que todo cuesta 20 pesitos. Está súper, súper bonita. Entonces de esta nada más me compré una. Y también de esta colección de primavera me compré... Este que es un letrero de bienvenida. Está muy, muy bonito. Me encanta el detalle de aquí de las piedritas. Este ya lo había visto años pasados, pero no me había animado a comprar ninguno, ya que no. Pues digamos que no le encontraba qué onda, como que para qué, porque si fuera como para colgar, es para que trajera aquí algún hoyito o algo, pero no trae nada. Pero bueno, ya le encontré un uso, ya sé dónde lo voy a poner y me pareció muy bonito. Siento que estas piedritas que son como gravilla, como la gravilla que vemos en los ríos naturales, eso me hace sentir como muy fresca la casa, no sé. Pero sí, está muy, muy bonito. Igual en Prichitos, ya sabemos, todo en Prichitos cuesta 20 pesitos. Y ahí mismo... Me volví a comprar otras piedritas de estas, porque ya me di cuenta que voy a estar ocupando más. Así es que estas están hermosas, 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 me gustan muchísimo. Así es que me compré otras piedritas de estas. No sé, son como piedras de río, no tengo idea, yo creo que sí. Se me figuran a las piedras que podemos encontrar en los ríos naturales, no sé. Aunque yo tengo piedras de río natural y son grises y opacas, así es que no tengo idea. Pero bueno, me gustan mucho, así es que me compré otras. Y en oferta, en liquidación, encontré estas macetitas que fueron del año pasado. Están a 10 pesos, me costaron cada una 10.02. Es su segunda liquidación
Ya las había visto, ya tenía tiempo que las había visto, no me había animado a comprarlas aunque estaban en liquidación, pero ahora sí ya les encontré uso. También estas son de cemento, así es que les voy a estar dando un toquecito diferente a toda la pintura y ya la estarán viendo porque también las voy a ocupar para mi decoración de primavera. Así es que me compré estas dos macetitas bonitas. Están bonitas, amigos, y están de muy buen tamaño. Y ya por último, pero no menos importante, me compré una cosita que ya estaba en liquidación, que no tiene nada que ver con estas decoraciones. Y es esta, o tal vez sí tenga que ver, porque dice, sí, amigos, tal vez sí tenga que ver. Pero bueno, la encontré en liquidación, estaba en 10 pesitos. Estaba en 10 pesitos y me la traje porque voy a estar ocupando una libretita. Así es que, pues, se me hizo bien y me la compré. Me gustó además, está bonita. Está bonita, de hecho, no, ni siquiera la he abierto, no sé ni cómo viene. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es esto? Miren, aquí trae este que es como con lo que engargolábamos antes nuestros trabajos de la secundaria o de la prepa todavía. Esta viene con esta portada que es muy bonita. Es una hoja muy delgada, pero es muy bonita y es brillosa. Y pues ya empiezan aquí las hojitas a raya. Está muy bonita, digo, para lo que la quiero, está perfecta y muy linda. Y por 10 pesos, pues me la compré. Y esto fue todo, todo por el video de hoy, amigos. Como pudieron ver, espero que haya sido de su agrado. Todo estuvo muy bonito. La verdad es que, ay, me gustan tantas cosas que hace falta dinero, amigos, porque me quiero comprar todo, pero no se puede. Ni modo, pero bueno. Quiero aprovechar para mandar un saludito especial a mi hermosa Alicia Trejo. Hermosa, recupérate pronto. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Que Dios te mande tu alivio pronto. Y aquí despido el video, amigos, no sin antes desearles y enviarles muchísimas bendiciones para ustedes y toda su familia. Ya sabes, si te gustó el video, regálame un like. Y si estás de paso por este canal y te gusta el contenido que ves, te invito a que le des play aquí abajo y te suscribas. Entonces, cuídateme mucho. Tú y yo nos vemos en el próximo video. Adiós.